todos los que estén llegando en este momento. Ay, ay. Quería mostrarles una oferta buenísima y que creen se acaba de acabar en este momento. Pero bueno, vamos a irle checando, ¿va? Bienvenidos a todos los que estén llegando en este momento. Saludos, muchas gracias por estar de nuevo aquí. El día de ayer fue un día muy, muy, muy bueno, pese a todos los problemas que tuvimos con el internet, pese a todo el desvelo que nos echamos. Yo creo que desperté muy tarde. Me hizo perder a un examen, bueno, casi. Por ahí vieron un código, pero ya no sirve igual. No sirve. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Déjenme le muevo aquí el audio para que cuando hable despacio, hable fuerte, igual me lo modifique, me lo ponga al mismo volumen. Espérame. Listo, ahora sí, ya se escucha un poco más HD la voz. Nada más es para que no hable despacito y no haya ningún problema. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchísimas gracias. Entonces, eso, de eso vamos a hablar, José, de eso vamos a hablar. No hay nada bueno, dice. En mi caso no encontré nada interesante. De eso vamos a hablar. Yo creo que se pone bueno la plática. Antes que comencemos con esta plática, me interesa demasiado, de verdad me interesa demasiado. Créanme que me interesa demasiado que ustedes me digan qué han comprado en este momento. Yo ahorita les voy a mostrar en pantalla qué es lo que he comprado, que realmente es muy poquito. Falta que compre algunas cosas de despensa. Pero en general yo creo que también hubo muchos productos que por lo menos yo esperaba que bajaran de precio. Y las promociones bancarias, ahí sí las promociones bancarias sí me defraudaron, no poquito, muchísimo, muchísimo, ¿eh? Ya me gasté 10 mil pesos que no van a, que no vayan, van a sacar super ofertas de repente. Esperemos que... Mira, lo que pasa es que yo te soy sincero. Me compré varias cosas de supermercado. Ahorita les voy a mostrar. Compré unas cosas también de Mercado Libre, pero cosas de como de supermercado, por decirlo así, ¿no? Y entonces quiero comprar más cosas en Amazon. Tengo ahí otros productos ahí pendientes, ¿no? Inclusive de propia despensa que no compré toda completa, porque como vi que no bajó de precio, pienso que a lo mejor dentro de un par de horas, o sea, cuando ya sea medianoche, actualicen algunas ofertas. Entonces, como en el caso de quién me había comentado aquí, de Cristian, dice que ya se gastó, ya gastó bastante, bastantito. Entonces, imagínense que él ya haya gastado y que de repente bajan los precios. Suele pasar, pero espero que no pase en tu caso, en los productos que hayas comprado, ¿verdad? Pero en general, por eso yo me voy a esperar un poquito para mis productos que realmente quiero. Voy a esperar que bajen un poquito de precio. Y si no bajan, pues de por sí los voy a comprar, ¿me entienden? Esa es una de las ventajas que yo les había comentado. Que siempre tengan productos que vayan a comprar. Pongan sus comentarios que han comprado. Si les ha gustado mucho estas ofertas de este evento. Mientras, yo les voy a platicar de unas ofertas que a mí en lo general me gustaron mucho. Y que tenía una muy buena, pero lamentablemente se agotó. Miren, les muestro. Esta es un foco, básicamente un foco inteligente en el que lo puedes manejar con tu dispositivo Alexa. Este foco por sí solo creo que no vale mucho la pena y está un poquito caro. Pero yo lo compré junto a un dispositivo, el dispositivo Echo. Déjenme buscar. Estos de la siguiente generación están hermosísimos, ¿verdad? Pero yo lo compré con el Echo normal. Déjame ver dónde lo puedo encontrar, o si no lo vamos a buscar. Echo. Con este Echo Dot, que me parece que ahorita sí es un buen momento para comprar un dispositivo de Alexa. Un dispositivo de un Echo. Este dispositivo cuesta 600 pesotes, pero puedes añadirle totalmente gratis. Creo que ahorita ya no se puede, ¿verdad? Ya no hay disponibles. Pero lo que puedes agregar es este Smart Plug, que es un...
enchufe inteligente que lo puedes manejar. Pero ayer, como les comenté, estaba disponible este... Ah, ya lo perdí. Foco inteligente, por lo cual me pareció interesante comprarlo. O sea, por 600 pesos te llevabas el dispositivo Echo, te llevabas también este... Y este foco totalmente gratis. O sea, estaba increíble, ¿no? O sea, me parece totalmente increíble. Ahora, creo que ya no está. Por eso les decía que vamos a esperar. Si ahorita quieren comprar, no les recomiendo comprar en estos 10 minutos. Espérense 10 minutos más y probablemente lleguen a ver alguna oferta buena. ¿Qué pasa? Yo les había comentado que hay productos que, por ejemplo, llegan a tener así, por ejemplo, este 20% de descuento adicional. Por ejemplo, este es un producto que yo les quería comentar que lo quería comprar. No sé si hay unos suscriptores que saben que de repente apoyamos a una asociación que se llama Patitas Felices. Dije, vamos a comprar unos 2 bultitos, o bueno, que sean 1,000 pesos, 3 bultos, o sea, 30 kilos, porque estaba 350. Lamentablemente. Ah, ya se actualizó. Sí. Eso, tenemos que estar pendientes. Ahorita rápido, en lo que cambio de transición, lo vamos a comprar. Fíjense, qué bueno que... Ya iba a funar a Amazon y lo bueno que se actualizó. Eso es lo malo de las ofertas relámpago, lo bueno, quién sabe, no sé cómo lo podríamos mencionar. Si se fijan aquí dice que quedan 24 horas, pero no nos aseguran que el stock vaya a estar disponible. De hecho aquí dice puede estar más bajo un precio con otro vendedor. Incluso aquí está. Y si la actualizo, espero que todavía esté, sí está. Entonces yo creo que sí vamos a aprovechar esta oferta más adelante. Se los vamos a comprarlos y ya después de unas semanas que lleguen con toda el, pues obviamente las medidas sanitarias que están en este momento, vamos a ir a dejar estos bultos de comida a esa asociación. Si no, voy a quedar de acuerdo para enviárselos directamente. Yo creo que eso va a ser lo mejor para evitar también el tema de pues enviar el producto, ¿verdad? Porque como les comentaba, yo vivo en una colonia un poquito alejada. Entonces déjenme aquí, le checo. Tenía también, por ejemplo, esto. Croquetas. O sea, ustedes pueden ir viendo dependiendo de la categoría que ustedes quieran comprar. Aquí tenía este mismo producto. ¿Qué más tenía por aquí? Andaba yo navegando a ver qué me encontraba. Monitores. Hemos visto muy pocos en oferta. Aquí no había visto nada. Herramientas, ofertas relámpago. Esto es lo que les quería comentar. Le dan clic aquí donde dice ofertas relámpago y hay ofertas que todavía no comienzan, que comienzan en un par de minutos, pero tan pronto como empiezan luego se acaban. Entonces hay que estar pendientes. Y como les comentaba, creo que ahorita sí es un buen momento para comprar dispositivos de Amazon, dispositivos Echo, dispositivos inteligentes, dispositivos que son hechos por ellos mismos. Me refiero a los productos de Amazon Basic. Nada más déjenme que encuentre la ventana, porque de tantas que tengo por acá. Amazon Basic, todo lo que sea de ellos va a tener un descuento. Se va a notar un poco el descuento. Por ejemplo, que quieres alfombrillas para hornear de silicona, si quieres algunos juego de cubiertos, sábanas, que dice aquí marco para plataformas, este juego de edredones. O sea, todo ese tipo de cosas que sean de la marca propia de Amazon, yo creo que de repente puedes encontrarte un precio bueno. ¿Qué tan buenos son este tipo de productos? La verdad es que son buenos. Los que yo he comprado me han salido bien. Pero de repente, pues, te tienes que guiar, sí o sí por las reviews, básicamente, ¿no? Eso es importantísimo, siempre checar las reviews de los productos. Y de repente hay unos productos de Amazon Basic que están un poquito caros de por sí. Y yo creo que ahorita se va a notar como un poquito el descuento. Entonces, de este tipo de productos yo creo que sí vale mucho la pena. Ayer nos habían compartido un juego de ollas que estaba también barato. Y que cuando estábamos justamente en directo y que lo íbamos a comprar y todo eso se acabó. Entonces, todo depende de la disponibilidad, ¿no? Y bueno, pues yo ya aquí tengo la leche, que el papel higiénico, ya listísimos para ser comprados. Pero como les comentaba, yo del papel higiénico no vi que hayan bajado de precio. Me ganaron una servitoalla que estaba en otro precio. La leche y todo ese tipo de cosas también he visto que no han bajado de precio. Esto si los metemos en el... O sea, si compramos 10 productos, podemos ver que baja de precio un 15% de descuento. Aún así, yo voy a esperarme hasta las 12 para ver si estos productos bajan de precio. Como les decía, aquí me sale que este... Vamos a ver si ya se actualizó. No, sí, ya.
Les decía, a mí me salía de aquí de este. Apenas iba a mencionarles de esta oferta y vi que ya había subido, pero pues varían mucho, ¿no? Varían mucho. Varían mucho. Entonces ya tengo, por ejemplo, también estos, ¿cómo se llama? ¿Dónde están? Ahí tengo todos los productos de que quería comprar. Quería comprar unos ventiladores para mi PC Noctua, pero no les vi el descuento adicional, aunque creo que aquí dice descuento. No, pero este es comprando comprando mayor en compras mayores de 2500. Y pues no bajaron de precio, pero pues vamos a ver si más adelante los podemos comprar. Mira, para los que les gusta la marca MSI y quieren ponerle a su computadora. Yo creo que, no sé, esto sí lo voy a dudar muchísimo de comprar, porque como les digo, ha estado rondando en el mismo precio. Y pues algo que me defraudó son las promociones bancarias, que vamos a ver sus comentarios, porque la verdad es que sí me defraudaron muchas promociones. Leo de arriba hacia abajo, ¿cómo estás, Catlag? Muchísimas gracias por pasarte por acá. Luis Victoriano, compré una impresora en $3,500 para mi pequeño negocio. Es una impresora Epson que estaba en $5,000 o $4,500 en lugares de internet. Pues genial. Ayer estábamos, yo creo que te refieres a la Epson, ¿no, Luis? Estábamos checando eso ayer. Creo que sí es la Epson de tinta continua, ¿verdad? Ahí me desmiente si no. Cómprate la TV. No me tientes, porque de repente sí, ¿eh? Está barata la leche Santa Clara, yo la compro ahí. Pues sí, de hecho. Compraré dos cartones de. Pero no los compres ahorita. Espera un par de minutos para ver si de repente siguen a actualizar, ¿va? Si llegan los pedidos en domingo, es que no voy a estar, Carla. Sí, sí, sí. Bueno, dependiendo, porque hay muchos que todavía le siguen llegando o le siguen utilizando paquetería como DHL, estafeta. Pero si te llega, a ti te llevan directamente los de la paquetería de Amazon, entonces sí entregan sábados y domingos sin ningún problema. Voy a leer hasta arriba porque me empezaban a saludar. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Omar Pa? ¿Cómo estás, Gary Luisillo? A Alan Elizalde llegando de la barrida. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isaac? ¿Cómo estás, Isaac Martínez? Wizard, ¿cómo estás? Siempre aquí apoyando. Cristian Michel dice. Yo ya me gasté el que habíamos leído hace ratito. ¿Ya has comprado algo? Como les conté, sí, ya compré. ¿No les mostré que compré? Sí, 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 le mostré, ¿no? Puras cosas del súper. Jesús Méndez dice que compró 4 libros. Los libros creo que sí tuvieron un descuentito, ¿verdad? Jesús. Jesús Alor dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés Martínez? ¿Cómo estás, Jorge? 5108. No he visto monitores a buen precio. Pues es lo que comentábamos, Jair. No habíamos. Yo tampoco. Yo estaba en busca de uno y lamentablemente no. Boxy Pop dice que no encontró nada interesante. Dice Hayek que no hay nada bueno. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blockdroid? Hayek dice, espero que el Buen Fin. Bueno, yo también, la verdad, espero el Buen Fin. Bro, yo compré un Roku. El Roku sí estuvo barato. Estuvo barato. Yo compré herramientas, estaban realmente baratas. De hecho, las iba a comprar hace una semana. Sí, sí, sí. Si tenías previsto comprar hace un par de días, probablemente llegó a bajar un poquito. Yo únicamente he comprado un mouse Razer, dice Boxy. Muy pocas cosas buenas, dice Bob Ross. José dice: yo lo único que estaba bueno eran los productos de Amazon, como el Echo. Es correcto, como les comentaba. Sí, así estuvo el primer día del Prime. No me imagino del Buen Fin. Pues es que en el Buen Fin hay más tiendas. Así que de repente hay un poquito más de variedad. Te mandé Watts, bro. Yo compré un HyperX. Ahorita lo checamos. Es que no he tenido tiempo. Les comentaba a los que acaban de llegar. Ayer pues nos desvelamos. Y yo estuve hasta las 7 de la mañana. 8 de la mañana respondiéndoles a muchos de sus mensajes. A las 5 de la mañana les estuve respondiendo a muchos de ustedes, de los que me habían mandado un mensaje. Y me dormí muy tarde, me levanté, li directito a hacer examen. No lo terminé el examen por falta de tiempo. Y ya nada más, ahorita que me desocupé un poquito,
bueno, inclusive tuve examen al final como a las 6:30. Y ya después tuve un ratito y ahorita me siento súper, súper mal, me da la cabeza. Pero quería checar las ofertas. Vamos a hacer una pausa. Me quedé por aquí en los mensajes. Vamos a actualizar nuestra página para ver si realmente hay oferta. Porque creo que nos está decepcionando un poquito estos eventos. No sé a qué sucede, pero por lo menos a mis ofertas que yo tenía previstas, no las veo, pues no veo ofertas en lo que yo había agregado. Vamos a recargar por aquí. De nuevo recargar. Vamos a ver qué hay de nuevo. Igual a lo mejor no lo vemos a primera vista, pero navegando un poquito más. Creo que están lo mismo, ¿no? Están lo mismo. Vamos a checar las ofertas relámpago porque de repente vale mucho la pena. Pero bueno, como yo leía, déjenme abrir aquí mi ventana del chat. Déjenme poner la ventana. No, espérame. Espérame. Ok, déjenme abrir mi ventana del chat de este lado para leer leyendo. Me quedé un poquito atrasado en los comentarios, pero ahorita los leo. Aquí, igual si me hicieron una pregunta y no la contesté, nada más me la vuelven a repetir. ¿Cómo estamos, Ángel Aparicio? ¿Cómo estamos? Fosfo. ¿Quieren ver mis tenis? Ok, vamos aquí a checarles. Vamos a checarles, actualizamos esto. Es que así de muy pronto como que no podemos ver las ofertas en general, sino que chécale tus productos si realmente bajaron de precio. De repente hay productos que se actualizan, a veces no, a veces sí. Vamos a checar por acá. Bueno, por lo menos mis productos no bajaron de precio, ¿eh? Qué mal. Qué mal que mis productos no hayan bajado de precio, amigos. ¿Qué hacemos? Bueno, igual yo iba a comprar cosas, así que no. Sí hay descuento, un poquito de descuento, pero tampoco son la gran cosa. Más en los productos electrónicos o, bueno, lo que yo necesitaba, ¿verdad? Yo te vamos a hacer la encuesta de qué piensan al respecto de este evento. A mí sí me está desilusionando un poco porque anteriormente yo creía que iba a ser mucho mejor. Pues, ¿qué piensan ustedes? Es que vamos a ir viendo los audífonos. Estaría bien comprar algunos audífonos. Pero creo que como que sí tenemos ahí una escasez de ofertas, ¿no creen? Pantallas teles, no, no me alcanzan 15 mil pesos. Electrodomésticos, no. Cafeteras Funko Pop, luego me decían que si había ofertas o no. Es que estos Funkos, créanme que yo los he visto a 250, a casi 300 pesos. O sea, no se nota tanto la diferencia, pues, ¿me entienden? No, creo que no, ¿eh? Fíjate que no, es que no. Me gustaría decirles que encontré ofertas súper buenas. Están buenas, o sea, están bien. No puedo decir regular, podría decirse las ofertas tampoco. En Mercado Libre también hay ofertas regulares, o sea, pero... O sea, hay como más oportunidades en el aspecto de que si vas a comprar despensa, puedes comprar ahora y te dan el 15% de descuento, por ejemplo, a comparación de antes. Está bueno esto. Está bueno esto, ¿eh? Está bueno esto, se ve bien, se ve. No sé por qué, pero lo voy a agregar al carrito. No sé si lo compro, la neta no creo, pero está muy bueno esto. Un mouse, yo también quería un mouse, pero de este tipo no, están muy caros. Pero a mí me interesa mucho su opinión, díganme si han encontrado. Es que estos yo ya los había visto a 3,000 más o menos, o sea. Vean, o sea, ya habían estado a este precio, o sea, bajaron muy poquito, no me hagas esto, Amazon. Me encanta Amazon como Mercado Libre, pero creo que cuando hay que hablar de las ofertas hay que, pues, mencionar la verdad, ¿no? Y ahorita podemos ver que efectivamente las ofertas no son tan buenas como habíamos pensado. Digo, a lo mejor y yo estoy mal y no he checado muy bien algunas, ¿cómo se llama? Algunas ofertas que a lo mejor ustedes ya encontraron, así que yo voy a andar leyendo sus comentarios, ¿ok?
para checarle. Nos metimos en los descuentos de bebé, pero no ahí no. Es que esta misma página, pues, o sea, vamos a ver en los descuentos de 75% y más. Pues es que tarjetas Broxelas, ¿cómo que las venden las tarjetas Broxel? Ah, ya entendí. Nunca le hice review a Broxel porque tenían malas reviews propias, o sea, había muchas malas reviews de, y como hicieron el sistema de lo del metro, ¿no? Es que metieron tarjetas de Broxel con el metro. A ver, vamos a buscar, ya medio curiosidad. Ah, oh, esto no tiene nada que ver con el... Pero sí hicieron como un método ahí de negocio interesante. O sea, por ejemplo, ¿quién se le ocurriría que podrías pedir tu tarjeta de Broxel? O sea, no pedirla desde la aplicación, sino que la pides desde Amazon. Está interesante, ¿eh? O sea, sí entienden, ¿no? O sea, compras la tarjeta aquí y hasta la puedes elegir el color y todo ese tipo de cosas. Se ve interesante, ¿eh? Pero la verdad es que no creo que le haga review porque hay otras tarjetas que ya están en la lista y que creo que valen un poquito la pena. Mira, estuvieron a 20 pesos en la oferta flash, o sea, están a 20 pesos. A ver, si están a 20 pesos la compramos. Igual no creo que le haga review, la verdad, pero ¿dónde estaban? Ah, ya finalizado, no, hombre. No, igual a mí no me gustó mucho en general el producto, le faltaba un poco y además ahí hubo un tema que luego viene la funa. Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto? Díganme, cuéntenme qué onda con su experiencia aquí en el evento. Oferta que la gente nadie compra, pues a lo mejor y sí, eso podría ser una definición. Ayer antes del Prime estaban más baratos los Funko Pop, dicen. Yo compré un Mouse Razer, bajaron a 400 en Relámpago. Es como que les comentaba, vieron que ayer les comentaba que estuvieran muy pendientes de sus productos que querían en las ofertas Relámpago, porque son donde realmente se iba a notar, pues, el tema de la... Pues ahí se iba a notar, ¿no? El tema de los descuentos, ¿no? Ahí les dije, chequen. Hay ofertas, pero sí están caras. Es que mira, también hay un tema ahí muy importante. Que muchos de los productos, por la naturaleza de por decirlo así, subieron de precio, ¿no? O sea, por la pandemia subieron de precio y cosas externas también les llegan. ¿Cómo estás, Mig S? De están guardando, lo están guardando para el Buen Fin, pues no sé, fíjate que no sé. Yo compré un kit de micrófono en 600, estuvo muy bueno, dice Ángel Rocha. Yo creo que te refieres al Newer, ¿no? Ese, sí lo dije bien, Newer. Sí creo que es ese, ¿no? Las bicicletas no bajaron de precio, yo quería una para trasladarme por alrededores, pero están muy caras. ¿Sabes dónde he visto que si bajan de precio las bicicletas? Obviamente no ahorita, porque no es su evento, pero en Linio.com. Dice que chafa. Yo quería un Xiaomi, pero Xiaomi no hay oferta. De hecho, un amigo me dijo, oye, si ves una oferta de Xiaomi, rápido, compártemelas. Pero de Xiaomi solamente pudimos ver al final de ayer unas cuantas ofertitas. Pero más en otros productos de Xiaomi que en los propios teléfonos. Dice, sí sabes que no todo está indexado, ¿verdad? Como todo lo de Amazon Basic que está de oferta. Pues es lo que les comentaba. Por eso les decía que ustedes chequen sus productos que quieren. Obviamente, pues, todo, por ejemplo, lo de Amazon Basic, tienes que buscarle lo que tú necesites, ¿no? Obviamente no te voy a decir que está de oferta una sábana, que, o sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, no te puedo decir,
vayan a comprar rápido esta sábana porque a lo mejor no te interesa eso. Más bien, yo les pregunto a ustedes si han encontrado ofertas de lo que ustedes necesitaban. Por ahí me dijeron que en los libros se encontraron y todo ese tipo de cosas. Dice, está muy mal de echar hate como le hicieron a Apple con su iPhone 12. Dice, los relojes. Ahorita lo checamos, los relojes, pero exactamente de qué, porque los relojes, algunos sí bajaron de precio, pero antes estaban más caros. Ayer justamente lo estábamos checando y muchos de los relojes sí bajaron unos 200, 300 pesos, más o menos. A mí sí me cayó bien, ahorré como 1200 pesos. De hecho, yo estoy ahorrando con lo de la despensa, más o menos. Por eso les digo, o sea, hay ofertas, son regulares a buenas, pero no son excelentes como antes. Yo me acuerdo que en el anterior sí hubo muchísimas cosas que... Es que lo que pasa es que ahora por ahí comentaban que hay ofertas para los productos que nadie quiere. Y anteriormente había ofertas que tú no necesitabas, pero sí querías. Entonces, ahí era un tema interesante, ¿no? Porque tú no los necesitabas esos productos, pero bien que los querías. Y te comprabas bastantes cosas, insisto, sin tener que necesitarlas. Pero terminé comprando un libro, dice. Espera, hace un año compré algo con descuento, este año no lo tuve. Gracias por saludarme. Saludos, Ángel. Compras, hice unas compras con la tarjeta de Amazon recargable, aplica el 10% y me dieron con descuentos de 100 pesos por una compra. Compré un... contaste la promoción de los 100 pesos junto a los 15% de descuento. Compré un Ryzen 3600 en 9909 y con 2 de RAM Corsair de 8 GB. De 3000 MHz por 1400. Ahí está bien. Pero supongo que es por el descuento, ¿no? Sí, porque esa RAM está un poquito más cara. Compré una Epson. Sí. Es la que estábamos checando ayer. Estoy muy decepcionado. Quería una Nintendo Switch, pero no. Descuentos en consolas no hubo. ¿Cómo se llama el...? Bueno, ya le respondieron. Yo solamente hice un pedido de colores... De con el 20%. Es como eso, ¿no? Productos de ese tipo sí llegaron a ver descuentos. Compras el EcoFlex más... Ok, lo checamos. Muchísimas gracias. Gracias por esas ofertas. Ahorita las checamos. El EcoFlex. A ver, lo checamos. Claro que sí, ya me interesó eso. O es lo que tú compraste. A lo mejor fue lo que tú compraste, ¿no? Porque creo que no está ahorita de oferta. No, pues creo que te fue muy bien, ¿eh? Porque el EcoFlex te cuesta como 350, ¿no? Y más el dispositivo totalmente gratis. Sí, fue lo que compraste, ya me fijé, sí. A mí me salió la bocina que llega el 27 de noviembre. ¿Será cierto? Chiquis triqui, depende, porque a veces te llega un poquito antes, a veces un poquito... Bueno, sí, antes, un poquito antes, de repente. Pero eso, a mí también me sale que el dispositivo me va a llegar por ahí del 24, porque pues se agotó, pero a veces es antes. Dice, ofertas del 15%. Está bien, o sea, no digo que esté mal el 15%. Tampoco esperemos ofertas del 50% o del 70% en productos, ¿verdad? Pero lo que a mí sí me defraudó demasiado fueron las promociones bancarias. Me explico. Anteriormente había ofertas que te decían, te damos el 10% de descuento en toda la tienda, inclusive pagando a meses sin intereses. Y ahora no, ahora es o paga meses sin intereses o eliges meses sin intereses. Y los bancos ahorita por lo regular se ponen mucho mejor o dan mejores ofertas bancarias cuando es el Buen Fin. Eso sí debo de comentarles. Eso sí tengo que comentarles. ¿Por qué? Porque el Buen Fin, recuerden que no solamente aplica para Amazon. Todavía no sabemos si Amazon va a entrar dentro del Buen Fin, pero lo más seguro es que sí. Y si no entra de manera oficial, lo hará, pero de manera poniéndole otro nombre o cosas por el estilo. Cosa que pasó con Walmart el año pasado, creo, ¿no? Sí fue con Walmart. No, el año pasado estuvo bien. Creo que fue el 2018. Bueno, no me acuerdo cuándo. Que se inventaron los de Walmart un evento pues a la par. O sea, era lo mismo, básicamente. Creo que Amazon se está reservando, pues quién sabe, vamos a ir viendo. No hay casi nada bueno, dice Tony. Dice Ricardo, el Kindle está más barato, sigo pensando en si comprarlo o no. Fuera de eso, no he encontrado más que cosas que me llamen la atención, más que un Casio edición metal.
creen que el segundo día hay más ofertas. De que va a haber, pero hay que, como les decía, tienen que estar checando sus productos. Por ahí me decían de la que algunos productos no están totalmente indexados. Otros me decían que sus productos o que hay ofertas en productos que nadie quiere. Y es que básicamente uno tiene que, en este caso creo que es un evento para que veas si los productos que tú quieres tengan descuento. Si no tienen, obviamente no los vas a poder, no te lo vas a poder llevar con descuento. Anteriormente me gustaba más la anterior edición porque hubo muchísimas cosas que tú no necesitabas, pero que las terminaste comprando. En esta edición creo que no es así. Creo que no es así en esta edición. Me hubiera gustado que sí. Me hubiera gustado gastarme toda mi tarjeta de crédito en este momento, ¿verdad? Pero lamentablemente, bueno, a lo mejor muy bien que no terminé gastándome toda mi tarjeta de crédito. Pero bueno. Vamos a, ahorita en lo que están platicando, estoy navegando un poquito para añadir unas cositas en mi carrito e ir checando algunas cosas interesantes, ¿no? No se preocupen, yo ahorita ya encontré algunas cosas que probablemente sí, en mi caso creo que sí valen mucho la pena. Repito, en mi caso, y ustedes me van a ayudar a elegir si están viendo ofertas esas cosas que acabo de encontrar por acá o no. Son cosas de miren, ya la promoción de las croquetas ya finalizaron, les digo, así van a estar las ofertas. Se van, se regresan. Y bueno, déjenme ya se actualizaron algunas ofertas. Ah, bueno, les voy a mostrar mejor en pantalla mientras yo voy buscando. Son ofertas pues relámpago, pero la verdad es que, por ejemplo, pues sí, es que no son como para gastarlo a lo loco, sino que a lo mejor si una persona ya lo estaba buscando ese producto desde hace mucho tiempo, probablemente le va a ir súper bien. Pero para las personas que queremos comprar a lo loco cosas súper baratas, como que no estoy encontrando tanto de eso. La verdad. Y cosas como, por ejemplo, esto que uno llega a pensar que están súper, súper baratas, pues ya han estado baratas y vea, y ya se acabaron. Además, o sea, imagínate. O sea, hay muchos de ese tipo, ¿ok? Pero las ofertas relámpagos son una excelente forma de pues, en cierta manera, gastarte 15 minutos de tu día checando las ofertas y viendo si realmente hay algo bueno para ti. Y de repente te puedes encontrar algo a buen descuento. Pero bueno, déjenme les muestro aquí. Encontré esta parte de 30% de descuento en tablets para dibujo, accesorios y periféricos para PC. Pero podrán ver que pues son muy pocos lo que vemos por acá. Pero realmente aquí sí llego a ver algún descuento interesante. Yo, por ejemplo, no utilizo alfombrilla para mi teclado ni para el mouse. Pero me está dando ganas de comprarme una porque como que de repente, como estoy aquí con como madera, entonces no puedo trabajar muy bien. Pero no sé, aquí pues vamos a leer el historial de precios. Dice que pues ya ha estado este precio anteriormente, así que pues no sé qué. Como que no conviene, o sea, en el aspecto de que puede que dentro de un par de días llegue a bajar de nuevo. Pero mi pregunta de aquí es, ¿ustedes utilizan una alfombrilla o llegarían a comprar un producto como este? Lo que sí chequé que está barato, creo, si no me equivoco, es esta tableta. Porque yo creo que esta es la 3, la S, no, Intuos. Creo que sí, esta es la que había visto. Esta creo que ha estado más carita. Es correcto, ha estado rondando los 2,000 pesos. Y ahorita está en 1,700. Recordemos que este tipo de productos, vean lo que les, por eso hice la gráfica aquí. Aquí dice la gráfica, para los que no sepan, esta gráfica te lo pone una extensión llamada Keepa. Si no sabes de qué hablo, ve a ver mi último video que te enseño cómo tener cómo aprovechar de la máxima manera este evento del Prime Day, y ahí te enseño cómo instalarla. Si ustedes se fijan, durante estos 3 meses es el precio más barato, pero si nos vamos dentro de un año, perdón, desde hace un año, podemos ver que estuvo, rondaba entre los 1,400 pesos, entre los 1,300 y 1,500, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y ahorita incluso está un poco más cara. Esto viene a raíz de que en la pandemia muchos profesores, profesores básicamente, comenzaron a utilizarlo, a comprarlas. Se crearon esa necesidad de esas tabletas que anteriormente era solamente para diseño gráfico, para la gente que jugaba videojuegos como Osu, para la gente que
que dibujaba y cosas por el estilo. De hecho, cuando ustedes pueden ver el tipo de imágenes que ponen. Ahorita ya ponen que funciona perfectamente para dar clases en línea. Anteriormente hubo un tiempo donde había un videojuego llamado Osu, que era pues lo que estaba de moda, y ponían aquí imágenes de que se podía utilizar para Osu. Entonces te das cuenta que por la demanda, pues en este caso, yo les comenté el día de ayer, habrá productos que bajen de precio, pero como hubo una alza gigantesca de precios, al final te van a estar regresando, o como que te van a estar regresando el precio que debía de costar, ¿me entienden? O sea, no está bajándose mucho el precio original, pero esto llega a ocurrir. De repente va a haber personas que me digan, ¿tú crees que este tipo de productos va a bajar eventualmente de precio? Yo creo que sí, pero no tanto. O sea, como ya agarró este tope de precio, ya no se baja por ahí de los 1500. Si anteriormente podíamos llegarla a obtener a 1300, ya no va a bajar. Lo más barato va a ser 1600, 1550 por ahí. Yo siento que eso va a pasar porque pues ya crearon ese estatus de precio, ya crearon ese tope de precio, por decirlo así. Y ahí se va a mantener o ese estándar de precio. No sé cómo explicarlo, pero ustedes me pueden entender porque también pasa con las laptops. Pasa con los micrófonos, pasa con las webcam, qué más, pues esos tipos de productos que por la pandemia hubo una gran demanda, entonces subieron. La gente que me dice de componentes de computadora, los componentes de computadora subieron demasiado de precio, demasiado de precio, demasiado de precio, y ahora es imposible de que vayan a bajar, es imposible de que vayan a bajar. Entonces se crea pues esa como esa ese tema de los precios. Dice, hay ofertas, pero están caras. Es que es eso, los precios estaban ya caros. Y oigan, se me bugueó el chat. Yo aquí no veo comentarios desde hace ratito y pues ya vi que sí hay muchos comentarios nuevos. Déjenme cierro el chat porque aquí el que yo tengo. Y déjenme abrir otro nuevo porque. Fíjense que yo veía que no habían comentado desde hace 15 minutos y ya encontré nuevos comentarios. Pero bueno, para eso la mejor tablet es la Lenovo. Pero si te refieres para usarla, ¿no? O sea, pero ese es especial para dibujo. Compras. Yo una vez comprado el producto, en mi caso, el Echo, aunque no me lo entreguen y me cobren, ¿puedo cancelar? O sea, que si lo compraste y no te lo han entregado, pues sí, o sea, sí, puedes cancelar en cualquier momento. Inclusive cuando ya te lo han cobrado, cuando ya está a punto de enviarse, puedes pedir una cancelación. Y una cosa, por ejemplo, de la paquetería de Amazon, que a veces ya utilizan su propia paquetería, es que puedes cancelarlo incluso horas antes de que pase pues la paquetería, ¿no? Porque a veces cuando utilizaban DHL, mandaban la solicitud para que fueran a recoger tu paquete y ya no podías cancelarlo. Y a veces sí lo puedes cancelar, inclusive cuando te lo están trayendo, ahí les llega la notificación de que ya no lo entreguen, pero tienes que meter pues la solicitud. Si no, cualquier duda de ese tipo, mándales un mensaje a Twitch, a Twitch. Es que vi el Prime y dije Twitch a Amazon. Cancelar el Prime. Ah, no, no, no. Una vez que tú realizas tu compra, ya con esa membresía ya no hay problema. Ya no hay problema. Ya si tú realizaste la compra antes, no te lo respetan. Ahora bien, como yo les comentaba, yo recomiendo cancelarla 5 días antes de que termine la prueba gratuita, ¿no? O sea, inclusive puedes en la parte de. Antes de cancelar, te da la opción de que te recuerde 3 días antes para que no se te vaya a pasar esa fecha, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Pero tienes que cancelarla por lo menos 5 días antes, es lo que yo recomiendo. Incluso lo puedes cancelar antes, pero yo te recomiendo 5 días antes, ¿va? ¿Recomiendas el Mercado Crédito? Sí, Farhab, pero el tema. Es que tienes que tener cuidado con los intereses. Siempre pagar a tiempo. Créeme que las personas que no pagan a tiempo ahí le suben demasiado los intereses y puede que de repente se te salga de las manos. Hay alfombrillas grandes muy bonitas. Yo compré una de Hugo, de Smack de Google y me llegó en noviembre, dice.
Yo estoy viendo un adaptador Celestron de telescopio para smartphone de 500. Está bueno ese producto, ¿eh? Cuando salga la próxima generación de Echo, ¿tendrá descuentos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la nueva generación en el Buen Fin tendrá descuentos sin lugar a duda. Yo compré un Redmi Note 9S azul de 128 GB. Los estuve vigilando desde hace 3 semanas y lo rebajaron 500 pesos al precio más barato que había visto. Solo fue que fue en Mercado Libre. ¿Recomiendas? Ah, bueno, sí, ya lo había leído. Ya llegué. Saludos, Emiliano Zapata. ¿Cómo estás? Isaac Zamora, ¿en qué tienda de internet recomiendas comprar un refrigerador? Yo compré un refrigerador en Electra sin ningún problema. Sin mencionar el refrigerador que hubo un problema de precio y que al final pues ya no me lo dieron y todo eso. Y las importaciones del gabacho, me pregunta acá. Si me preguntas sobre las de Amazon, están bien. Yo no he tenido ningún problema. Hay que tener un poquito de paciencia. Pero también te comento que si tú vas a comprar un producto mayor a 5,000, 7,000, no, incluso de 2,000, 1,500 pesos ya, te llegan a cobrar una tarifa adicional por temas de impuestos, para que cuando a ti te llegue ya no tengas que pagar absolutamente nada. Todo el proceso lo hace Amazon. Si de repente te llegan a cobrar una cantidad por el tema de los impuestos y te llegan a cobrar o no le cobran a la aduana, tu producto no llega a cobrar a aduana, se te va a regresar ese dinero a tu cuenta bancaria, ¿va? Pero más o menos ellos ya tienen como los algoritmos que indican la probabilidad de que te vayan a cobrar impuestos aduanales. Por eso te lo cobran de forma adelantada, lo cual me parece bien, porque de esa manera ya no tienes que estar preocupándote tú por llevar los papeles, por hacer todo ese tipo de cosas. Simplemente pagas por adelantado esa importación y ya. Y la misma importación, o mejor dicho, esa importación te la cobra directamente en la plataforma de Amazon. Otro tema de las importaciones de Amazon es el tema de la garantía. Tienes que checar si tu producto cumple con una garantía adicional. A veces las garantías de Estados Unidos pueden cumplirse aquí en México, pero son muy pocas veces. La mayor parte de las veces esa garantía la tienes que checar directamente en Estados Unidos. Y ahí Amazon a veces no te puede ayudar, porque pues ellos lo dicen en sus términos y condiciones. Hay productos que manejan garantía que son productos importados desde Amazon, que manejan garantía, por decirlo así, propia. Es decir, tienen una garantía de 3, de 6 meses directamente con Amazon. A mí me pasó con un producto, con una tarjeta madre, que pasaron 2 meses, creo. No, nada más un mes. Pasaron de los 30 días que yo tenía para devolverla y me empezó a fallar. Y yo dije, no hombre, ya pasó 30 días de garantía. Porque acuérdense que Amazon te da 30 días de garantía directamente, ¿no? Y pasaron esos 30 días y dije, ya valió, ya no me lo van a querer aceptar. Mandé mensaje y me dijeron que mi producto entraba dentro de la garantía de electrónicos o algo así, me comentaron, de los productos enviados desde Estados Unidos. Y entonces me ayudaron con el proceso y pude obtener el reembolso. Dice Jonathan Castillo, yo compré una laptop que duró 5 minutos, la promoción se acabaron. Y en internet ni siquiera aparece, era una MSI de 36,000. Oye, está bien ese precio de una laptop gamer. ¿Sabes qué? Pues lo que les comentaba, supuestamente, a lo mejor tú porque ya la tenías en tu carrito. No sé, desmiénteme Jonathan, porque de repente a lo mejor hay gente que ya tiene sus productos y nada más está esperando a que bajen de precio. En este caso, yo así los tengo mis productos, los tengo en el carrito para esperar cuando de repente salgan, ya una vez comprarlas. De una vez comprarlas, una vez que salgan en el... Que hayan bajado de precio, que es lo que les recomiendo que tengan. Porque ahorita como que sí, las ofertas no están como para ver qué me puedo encontrar barato, sino que están para ver si el producto que tú quieres bajó realmente de precio o no. Tengo una duda, si devuelves un producto, ¿cómo es el proceso? Tú pagas el envío, con Amazon tienes 30 días de garantía. Dice, estoy cancelando mi pedido, dice Tomás. Una alfombra de Mapa Mundi azul lo compré en 180 y está grande. Esa Wacom sí está a buen precio, yo la compré en 2000. Sí, Sergio, yo de hecho iba a comprar esa Wacom desde hace 5 meses. No, 3 meses. No, 2 meses de hecho. 2 meses y medio. Y estaban 2150.
Con esa alfombrilla funciona mejor el mouse y se desgasta menos las gomas. Yo sí la puedo remover y ni me doy cuenta, dice. Hola, ¿me aconsejan esperarme al Buen Fin para comprar un celular? Yo creo que sí. Dependiendo del celular, Fairy, pues yo a mí me gusta muchísimo comprar en Doto. Eso cómpralo por AliExpress, ahí se surten. La verdad es que sí, Karen. Pero el tema es el tiempo, ¿no? El tiempo de envío. Encontré... Por cierto, ya se viene el 11-11 de AliExpress. Yo creo que lo podemos checar ahí, ¿no? Los audífonos Bose tienen más descuento con tarjeta. Es correcto, porque esos tipos de audífonos cuestan más de $2,500. Por lo tanto, puedes aprovecharlo. Pero lo malo es que si no puedes combinar los meses sin intereses con descuento adicional con algunos bancos. Entonces, yo creo que sí, dependiendo del banco que tú tengas y dependiendo de la oferta que tú quieras conseguir, ¿no? Yo esperaba que sí, y por esperar, en vez de bajar, subió. Ese también es un problema, César. Ese también es un problema. Esperé un poco más de tiempo para ver las ofertas y no quería nada. Realicé las compras pensando que podía acabar el stock y lo necesitaba. Es que llega a pasar ese tipo de cosas. ¿Cuál es la de las dos Wacom? La S Intuos o algo así, la de $2,000. Porque hay otra más barata, que es la Mini, o no me acuerdo cómo se llama. Pero yo iba a comprar la de $2,000, pero terminé comprando otra que no me acuerdo cómo se llama. La competencia, la Uion, no sé cómo se escribe. Uion, lo voy a escribir ahí. Uion, así. Hablando de AliExpress, ¿cuánto es el tiempo límite de envío? Si te refieres a cuánto tarda en llegar a 45 a 60 días. Por lo regular, la garantía te cubre solamente 45 días, no, 50 días, creo, la protección, creo, si no mal recuerdo. Es que ya tiene mucho que tampoco he comprado ahí, ¿eh? El Google Home Mini dice, en Mercado Libre con envío full. Ahí está el anuncio para los que quieran checarle en Mercado Libre. Por cierto, en Mercado Libre también hay ofertas, ¿eh? También no me he llevado alguna sorpresa de algo tan barato, pero me gusta el hecho de que tengan envío gratis. Yo ya pedí algunas cosas de supermercado y cosas por el estilo, cosas que necesitaba, herramientas, cosas pequeñitas. Esto me hubiera funcionado muy bien si todavía estuviéramos en clases presenciales y tuviera que comprar, digamos, cosas de Arduino, cosas por el estilo, cosas pequeñitas que de repente era un lío que te saliera el envío gratis. Tenías que comprar otras cosas adicionales para que el envío te saliera gratis. Porque imagínate comprar una pieza de Arduino que te costaba $20 y tener que pagar 60 de envío, pues, o 90 de envío. Entonces no convenía. Ahorita me hubiera servido muy bien. Pero qué tan cierto es un volado para comprar en AliExpress por lo de aduana. Eso sí, Fairy, si te refieres a comprar en algo muy caro, pero si es algo muy barato, pues la verdad es que no te van a cobrar impuestos aduanales. Mercado Libre te aplica el 10% en compras mínimas de 1,000. En Mercado Libre te aplica 10% en compras mínimas de 1,000 aplicando en varios bancos. Y en Amazon también aplica. Pero en Amazon, perdón, de Mercado Libre en Amazon con Citibanamex. Y déjame checar, no son con todos los bancos. Citibanamex y Banorte nada más, amigo. Y en Amazon sí están todos los bancos, incluso American Express. Y ese es el problema. Pero si tienes Banorte y Citibanamex, te conviene mucho comprar en Mercado Libre en este momento. Ahorita por la pandemia subió a 66 días en AliExpress. Fíjate, no sabía ese dato. Muchísimas gracias. Porque les digo que no he comprado en AliExpress todavía. No he comprado en AliExpress. Así que... En Mercado Libre te aplica... Ah, bueno, ya lo había leído. A mí me cayó muy bien el envío gratis en Mercado Libre. Compré varias cosas para mis perros. Es correcto. Por ejemplo, yo también estoy por comprar algunas cosas para mascotas. Que de repente salía muy caro el envío. Por ejemplo, las croquetas te las pueden enviar desde Mercado Libre, pero al ser un producto muy pesado te cobran el envío, pero en esta ocasión te está saliendo totalmente gratis. Eso también funciona para cualquier tipo de despensa que de repente está un poco caro comprarlo o comprarlos, porque el envío te salía muy muy caro, entonces vale muchísimo la pena. Pues Arturo, yo creo que sí, no estuvo tan bueno, pero dependiendo de los productos que tú querías. La preventa de Disney Plus a lo mejor inicia esta semana. Disney Plus, pero ese es un servicio de streaming, ¿no? No lo he checado, todavía estará bueno. Yo es que la verdad es que no he tenido tiempo de ver series. Tengo el Prime Video y es lo que a veces veo, pero muy pocas veces. Consumo más YouTube, la verdad.
Hay libros que tienen hasta... Es libros, es correcto. Hay muchísimas ofertas en libros. Tienen hasta 40% de descuento. Conviene mucho y son descuentos reales. Es correcto, te lo vuelvo a confirmar. Se los digo porque yo agregué varios libros al carrito desde hace meses y ahora vi que estaban muy buen precio. Dice... Eso es cierto, lo de los libros es muy muy cierto. Eso siempre, nunca defraudan. Nunca, nunca, nunca defraudan. Yo compré una disque chamarra, disque de piel en Wish por 11 pesos más 6 de envío. Se aprobó la compra y ya me llegó. Está muy buena la chamarra. La calidad es como una de 300 pesos. En serio, Javi. Yo he comprado en Wish, pero nada me ha llegado. Son como 9 pedidos que he realizado y ninguno me ha llegado. ¿Crees que sea buena idea comprar una laptop ahorita? Esperarme. Es que depende, Gerardo. Mira, yo no te podría decir si es el momento indicado ahorita o el Buen Fin, pero lo que te puedo comentar es lo siguiente. En el Buen Fin va a haber un poquito más de variedad por el tema de la que va a haber muchas más tiendas que se van a unir. Si te quieres esperar, pues ahí chécale. Pero si encuentras una buena oferta ahorita, pues te recomiendo tomarla. Pero eso sí es súper, súper buena, porque muchos de los descuentos que estamos viendo ahorita... Es muy probable que se vuelvan a replicar. Es muy, muy, muy probable que se vuelvan a replicar. Es muy probable que se vuelvan a replicar. Hablando... Ah, bueno, este ya lo había leído. Dice, apenas entré y ya me envió un comercial. Dice, en el Black Friday conviene comprar en eBay. Fíjate que tampoco he comprado mucho ya en eBay. Pero en el tema de la importación también hay que checarle. Es que muchos me hacen ese tipo de preguntas y no sé qué tipo de productos quieren comprar. Porque si de repente quieren comprar un producto muy caro, híjole, yo no, ya antes era partidario de comprar en China teléfono y cosas por el estilo. Pero ahora el mercado mexicano se ha acercado mucho a los precios que venden en China. Te pongo el ejemplo de Doto, que a mí me encanta comprar ahí. Te compras ahí un teléfono de, incluso en Mercado Libre también, en Walmart también, ahí en el caso de Xiaomi. Ahí en China el teléfono te lo venden a 5 mil pesos y aquí en México en 6,500 más o menos. Y lo puedes llegar a encontrar a 6 mil. O sea, te lo están vendiendo a lo mejor un 20% más caro, más o menos. Es el estimado. Inclusive a veces un 10% más caro que en China cuando de verdad hay ofertas. Pero... tiene varias ventajas. A mi parecer, yo sí recomiendo comprarlo aquí en México si es que no te importa gastarlo un poquito más. Porque cuando lo compras en México, tienes una. Te llega al siguiente día, dentro de 2 días o menos de una semana. Si lo compras en China, te lo pueden enviar así. Te puede llegar también una semana y media. Pero tienes que pagar un envío de 300 pesos. Y ahí, pues, el ahorro de 1,000 pesos que te ibas a llevar ya se hace más chiquitito. Ya se hace a 500 pesos el ahorro. Y ahora súmale que de repente te van a cobrar impuestos aduanales. Y entonces ahí no conviene. Pero de repente te llegas a encontrar un teléfono que tiene 2,000, 3,000 pesos de diferencia. Entonces, en ese caso, probablemente haz las cuentas. Siempre sumándole, haciendo el caso hipotético de que te van a cobrar más o menos 17%, 20, ponle redondearlo a 20% la aduana. Si aún sumándole el precio del envío, sumándole el precio de la aduana, ves que tienes algún beneficio, pues entonces cómpralo en China. Pero muchas veces, sinceramente, a veces el mercado mexicano ya se está acercando mucho a ese tipo de precios que manejan en China. Obviamente nunca lo vas a encontrar al mismo precio, ¿verdad? Pero tienes más comodidad, básicamente. Yo aproveché el envío gratis de Mercado Libre y pedí una banda de Naruto de 77 pesos y tuve que comprar dos para alcanzar 99. ¿Hubieras comprado algo del super, Antonio? Algo del super, no sé. Lo que sea del super para añadirle ahí el envío. Freddy, bueno, Freddy, este evento del Prime Day es un evento que tiene Amazon, donde solamente las personas, bueno, no solamente, todos pueden aprovechar algunas de las ofertas, pero las mejores ofertas te las llevas siendo miembro de Prime. Es una membresía que te da Amazon, en la cual te da envíos totalmente gratis, te da algunos servicios gratis como Prime Video, Amazon Music, también te da Amazon Gaming, que te da muchos beneficios en Twitch, te da algunos juegos gratis, algunas skins gratis en algunos juegos, etc. En general, la membresía creo que vale la pena. Ahora, el evento ahorita, pues sí, está más o menos flojo, la verdad. Le falta un poquito al evento, le falta. Pero bueno,
quiero comprar un reloj en vintage en eBay. Yo creo en ese tipo de productos sí he visto muchos relojes de ese tipo en eBay muy buenos, ¿eh? ¿Alguien ha comprado en la Xiaomi Shop de México? No, no he comprado. Es que Sebastián, yo he visto mejores precios en Doto, en Walmart, en Mercado Libre, en productos de Xiaomi. Y tienen garantía aquí en México. Bueno, algunos de Walmart y de Mercado Libre no. Pero debes de preguntarle al vendedor y ahí te dicen si tiene garantía aquí en México. Y creo que están más barato porque la tienda... No sé si esa es la tienda oficial de Xiaomi. Porque hay unas tiendas que son fraudulentas. Mucho cuidado, ¿eh? Hay unas tiendas de Xiaomi que por ahí han salido que son fraudulentas. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Pues sí, tiene descuentos, pero como dicen, estuvieron feos. O sea, no estuvieron tan buenos que digamos, pero sí hubo descuentos, pues. Podríamos concluir con eso, ¿no? Algo así. Pero bueno, comenten. Les voy a hacer una encuesta. Les voy a hacer una encuesta antes de que nos despidamos. Porque ahora sí creo que este día, ayer, pues la verdad es que me siento muy mal. Ahorita directito me voy a dormir porque sí, ayer sí fue un día, bueno, hoy mejor dicho, hoy en la madrugada fue un día muy pesado. Todo el día estuve muy ocupado, todavía tengo muchísimas cosas que hacer. Pero les voy a hacer una encuesta muy interesante. Aquí les voy a hacer una encuesta muy interesante. Comenten uno si creen que este es la mejor versión de este evento, del Prime Day. Díganme, ¿este es el mejor evento? Opriman uno. Si dicen que las ofertas estuvieron regular y buenas, comenten dos. Si creen que estuvieron malas, o no, si creen que no hubo ofertas, comenten 3. Si creen que las ofertas no estuvieron malas, es decir, inclusive le subieron de precio, comenten 4. Si no tienen nada de idea y no saben, comenten 5. Falta mucho, dice. Lo que quería comprar es vendido por Amazon México y eso que son Prime, dice. ¿Cuándo se acaban las promos de Mercado Libre? El día 14. Hoy estamos, o sea, estamos iniciando el día 14. Todo el día 14 van a seguir las ofertas en Amazon y en Mercado Libre. Yo les recomiendo, hoy ya no voy a poder hacer directo en la noche. Hoy ya no voy a poder hacer directo. O sea, hoy 14. Pero es muy probable que al final del evento siempre, ¿saben? Eso siempre ocurre. Lo mejor está al principio y al final. En medio, pues de repente llega a haber algo interesante. Pero siempre lo mejor está al principio y al final. Siempre. Entonces, yo les recomiendo que estén pendientes a las ofertas relámpago. De verdad, me gustaría estar ahí mañana, pero no creo. La verdad es que ya son 3 directos y para no aburrirlos tanto. Entonces... Dice 2. Nadie pone 1. Creo que a nadie le gustó, ¿verdad? 2, 4. 2, 4, 4, 3. Dice Amazon necesita primero verificar si hay productos, pero sí te cobra. Es correcto. Gracias, Fire, por esa oferta. 4, 4, 4, 2, 2. Yo creo que abundan. Aquí dice Leonardo que sí, que hay un que le gustó mucho. Abundan muchos 3. Perdón, abundan muchos 2 y 4. O sea que literal no les gustó absolutamente nada. Y otros dicen que pues estuvo regular. Repito la pregunta, número uno, si es que, o prima número uno, si les gustó, fue el mejor evento de Amazon Prime. O priman 2, si ustedes creen que estuvo pues regular las ofertas. O priman 3, si ustedes dicen que no vieron ni ofertas buenas ni ofertas malas, por decirlo así. Y el número 4, si inclusive vieron que las ofertas eran súper, súper malas o incluso le subieron de precio, que es lo mismo básicamente. Dice uno, porque compró Razer. Léeme, güey, dice Max. ¿A dónde pusiste tu comentario? Sí, te leí, pero yo no sé si fue pregunta, Max, porque no pusiste el signo de interrogación. Si me preguntas, a ver, pues supongo que es pregunta, porque me dijiste que lo lea, güey, dice así. Amazon necesita primero verificar si hay productos, pero sí te cobra. Es que no entendí. Amazon necesita primero verificar si hay productos, pero sí te cobra.
que yo pienso que es una afirmación, ¿no? Ahorita lo volvemos a leer. Un consejo: compré una bocina de 10 mil pesos, pagué con Bancomer y el banco me retuvo el pago. Perdí mi oferta. La manera de evitar esto entonces, que es la tarjeta electrónica súper fácil y seguro. Genial. Gracias por el consejo a José. Repito, dice: un consejo. Compré una bocina de 10 mil pesos, pagué con Bancomer y el banco me retuvo el pago. Perdí mi oferta. La manera de evitar esto es hacerlo mediante la tarjeta BBVA electrónica. Es súper fácil y seguro. Esa se saca desde la de Super Wallet. No me acuerdo. Wallet, ¿no? Se llama la aplicación de BBVA. Me gustó mucho lo de Amazon Cash y lo de la GIF. Es correcto, lo de 500 pesos, ¿verdad? La A7000 no la había 16,000, ¿eh? Dani, es muy buen precio. Yo esperaría comprar un Xiaomi en el 11-11. Vamos a estar dándole cobertura a eso. Se refiere al stock. Ah, ok, ya entendí. Ahorita lo leemos entonces para responderle. La pantalla salió a un precio. El producto, el Make Gears. Déjame le subo por acá para checar el comentario. De hecho, Amazon te hace una retención, Max. No te cobran. Bueno, por lo menos, Max, yo que sepa, no te cobran. Lo que hacen es retenerte el dinero, básicamente. Pues, bueno, en cierta manera podría decirte que sí te cobran, ¿no? Pero te lo retienen y te lo van a cobrar te aparece en tu banco que te lo cobran hasta que ellos realizan el envío. En otras ocasiones, en mi caso, es que ya tiene mucho que he estado utilizando saldo directamente, pero por lo regular a veces productos que no te los pueden enviar en este momento, ni te los cobran hasta unos días antes. Me conviene comprar el Amazon Echo y la bombilla inteligente me llega. Si lo compras, es que no sé si todavía está la oferta de la bombilla inteligente con el Amazon Echo. Si está, vale mucho la pena, porque ese foco sí vale la pena, además de que tiene descuento. En Mercado Libre hay focos Wi-Fi RGB en 200 pesos. A mi parecer es buen precio. Sí, yo compré uno apenas más barato, pero no es Wi-Fi. Yo creo que sí vale mucho la pena. Y además el envío gratis. Aproveché mis 50 que gané ayer en unos sartenes. Genial, Jorge. Ah, pues ayer ganaste el sorteo, ¿verdad? De hecho, fue hoy. Bueno, no, fue hoy en la madrugada. Ah, no, ayer. Ya estoy perdido. Ya no me sale foco inteligente. Sí, se acabaron. Ya no hay. Por eso le comentaba ahí que ya no. Por eso me llamó la atención que me decía si le convenía, pero digo que ya no existe ya. Pero si te sale a ti, si ya lo habías agregado a tu carrito y si te sale por alguna u otra razón, aprovéchalo. Pero ya no sale, ya a mí ya no me sale. Pero si a ti te sale por alguna extraña razón que lo guardaste por ahí y realizaste la compra, pues cómprala, porque sí está buena. Híjole, vamos a checar aquí nada más. Quiero ver si... Ok, listo acá. Sí, ya no está, Marco. Ya no está. Es lo que... Por eso le comentaba al usuario de allá arriba que no... Que si le sale a él, pues que lo aproveche. Pero creo que ya no está. Oye, los meses sin intereses no en Amazon, es directo en Amazon, aparece la opción a comprar o es una opción. Javi, si quieres búscalo en mi canal para que te explique, bueno, que el video te sirva mucho mejor, ahí explico todo. Ponle meses sin intereses en Amazon y ponle Nubank. Lo puedes buscar en mi canal o directamente en YouTube. Ponle en YouTube en el buscador meses sin intereses Amazon y le pones Nubank y ahí te sale un video que yo subí explicando directamente. Pero respondiéndote aquí tu pregunta, los meses sin intereses son directo en la plataforma de Amazon, ¿va? Directamente en la plataforma de Amazon.
Ah, la oferta de la bombilla solo se puede mediante la página de la. Haciéndolo en el navegador de la computadora. Por la aplicación no me dejó. Sí, dice que está activando un código. Soy nuevo en el Amazon. Ah, perfecto. Entonces aprovéchala. Yo creo que sí es. Sí, ando medio perdido. De todos modos alcancé. Dice, yo también. Yo lo compré para aprovechar. Es correcto, Carla. Los eliges al final, directamente en la página. Es correcto lo que dice Max. Es correcto. Eso sí, chequenlo, por favor. Él dice que les recomiendo que chequen el stock de sus productos porque se los van a enviar el Echo hasta diciembre. Eso es cierto. Ojo, ahí me preguntaban si era cierto este tipo de cosas. Sí y no. ¿Por qué? Porque ellos te dan hasta ese día, o sea, te dan como una estimación. Pero me ha pasado muchas veces que compro productos que dicen, va a llegar en 3 semanas. Porque no sé si ustedes han visto que de repente hay productos que dicen, puede tardar de 1 a 3 semanas. Y a veces llega después de 3 días o cosas por el estilo. Así que ellos te dan una estimación muy pesimista, por decirlo así. Y puede que incluso te llegue antes. Pero sí hay que tener esa consideración. En mi caso, mi producto me dice que hasta el 24 de octubre. Pero había uno que decía que hasta noviembre, imagínense. Entonces vayan checándole ese tipo de cosas. Saludos a mi abuelo Enrique Bonilla. Yo me llamo también Bonilla, Joseph. Saludos al abuelo Bonilla, que dice que aprovechó el evento. Saludos, saludos. Con la tarjeta de Amazon recargada de Banorte te aplican el 10% de descuento en compras mínimas de 1000. Es correcto, Erich Chávez. Yo ya no la he utilizado mucho esta tarjeta, pero muy probablemente la llegue a utilizar solamente para eso. Aún está el foco. Iván, chécalo en tu cuenta, porque algunas cuentas creo, como me comentaban ahí, que sí le salía. De nada, de nada. Besloy. Sí se dice Besloy. Besloy, es correcto. ¿Qué tal está Bancoppel con el crédito en otras tiendas como Amazon? Bancoppel con el crédito, si te refieres al crédito, hay dos tipos de tarjetas que tiene Coppel de crédito. Una que es departamental, esa no te funciona en ningún lado, solamente en Coppel. Y la otra que es la de tarjeta de crédito Visa. Funciona para comprar, pero no puedes comprar a meses. ¿Cuál ha tenido mejores ofertas, el Hot Sale o el evento del Prime Day? Es que el Hot Sale es que no podemos comparar porque son ofertas diferentes, van a una tienda diferente, por decirlo así. Pero en general yo creo que el Hot Sale ha tenido mejores ofertas porque hay más tiendas dentro de las ofertas y por lo tanto pues llegas a encontrar algo mejor o hay más variedad. ¿Cómo funciona lo de Nubank? ¿A qué te refieres? ¿A lo de meses sin intereses? Pues básicamente en compras mayores a 2500, como todas las tarjetas de crédito. Yo compré el Echo Dog sin el foco y me decía que el foco llegaría en 3 días. Al rato chequeé y me dio. Y ahorita compré con el foco, dice. Sí, sí, sí. De hecho, a mí también me salía que mi Echo me iba a llegar hasta octubre. Pero ya así lo dejé, no importa. Pidan la recargable de Amazon, eligen el pago con ese y después lo cambian a Banorte Digital, dice ahí. Ah, de repente también está ese truco, ¿no? Que lo pagas y ya después cuando te rechace la compra, lo cambias con otra tarjeta. Suele funcionar en ocasiones, ¿eh? Pero no compartan ese hack. Pero bueno, amigos. Dice, ¿cuánto tiempo me recomiendas esperar para abrir una disputa en el Express? 5 días antes de que termine tu tema ahí de... O sea, el tiempo. 5 días antes. Yo recomiendo contactar. Aprovecho, dice, la promoción de la bombilla... y Echo, usen el código, es correcto, ahí les compartió, a ver, déjame, puedo fijar el, ahí está fijado el comentario para los que quieran el proceso. Nos vemos, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Nada más voy a leer las últimas preguntas. Decía, aprovecho para hacer un comercial, estoy vendiendo un Moto G, dice Mercado Libre. Dice, ¿alguna webcam que recomendable en estas ofertas? Híjole, Armando, es que ahorita están todas caras. Pero cualquiera de Logitech te va a funcionar bien. Hay otras baratas que no tienen marca. Podría recomendártelas, pero lo seguro es Logitech. Lo seguro es Logitech. Y si quieres algo de calidad, hay una que cuesta como 1200, 1300. No sé si ahorita está disponible. Es que créeme que esas estaban más baratas, pero rondaban los 1000 pesos y ahorita no bajan de los 1500. Pero bueno, ¿vale la pena ensartarme con Mercado Crédito? Si vas a comprar y vas a pagar a tiempo, sí. Pero ten en cuenta que te cobran intereses. Y están muy caros.
No te vayas, dice Daniel. Me gustaría quedarme otro ratito, pero les digo que me siento muy mal y tengo todavía cosas que hacer para el proyecto y no me tengo que atrasar porque hoy pues me falló ahí en el examen. No terminé por el tiempo. Tenía que hacerlo antes y me levanté bien tarde. Pero bueno, nos vemos hasta luego. Muchísimas gracias. Me voy a despedir a todos ustedes hasta que se. De que nos quedemos acá un ratito, voy a despedir. Nos vemos, Daniel. Nos vemos, Arturo. Dice, oye, me ibas a comentar algo. Lo leemos. Aprovechen también las ofertas de Mercado Libre. Es correcto. Sí, es que siempre, Joseph, siempre hay que agradecer la competencia, siempre. Es seguro comprar en AliExpress, Gael, pero pues depende también de lo que quieras comprar. Yo no recomiendo comprar cosas muy grandes. Gracias a Fairy que nos dice que el Roku Streaming Stick de la versión de Estados Unidos se puede utilizar. Ah, eso sí, no sé. Si es pregunta, no, no tengo idea. Perdón, no tengo idea. Ahí ya está dando hipo. Audífonos que recomiendes. Buena pregunta, Gabriel. Dependiendo del presupuesto. Si quieres unos audífonos que sean bonitos y sean gamer, los HyperX ahorita están como en $600. Hay otros audífonos, es que no te sabría decir exactamente, pero es que si quieres unos audífonos ya mejorcitos, están los Audio Technica o los Sennheiser, cualquiera que cuesten alrededor de los 1500, 2000. Esperemos que sí, Marco, ¿eh? Saludos, Mister, te la rifaste con estos en vivo, Dave. Muchas gracias, Dave. Vamos a tratar de hacerlo siempre en estos eventos. Nada más que vamos a intentar distribuirlos para no meterles tanto directo, para no aburrirlos. Pero ya sé, ya tengo preparado algunos videos buenos y yo siempre les digo que ya tengo videos y luego ni los subo, ¿verdad? Ya mejor ni les digo, ya mejor ni les digo. ¿Me recomiendas comprar el Google Mini de Mercado Libre? Es que, híjole, no sé. No, 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 no. Ese precio, de 500, casi $600, ha estado un poquito más barato, como en 550. Así que lo más seguro es que se vuelva a repetir. Yo solamente compré cosas de despensa. Es que para eso está. Yo ahorita, en lo que termine el directo, me voy a empezar a comprar todas las despensas. Solo una pregunta. Sí, dime, Daniel. ¿Es mi imaginación o mientras más tarde, más siento costeño? Sí, porque pues ya me voy despidiendo y ya agarro más confianza. Yo te doy tus de yo te doy tus de o sea, yo creo que quisiste decir tutoriales de programación, pues manda mensaje en Twitter, ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí ya cuando ahí manda mensaje, dime, soy el de programación y ya cuando tenga dudas te voy a mandar mensaje. Los amo, perdón por lo de güey. No, no te preocupes, no te preocupes, es que no, de repente se me pasa a leerlos, así que ahí tú coméntame, nos vemos, Max. TV, híjole, quién sabe, es que TV Box, Roku o Fire Stick, a mí me gusta, bueno, he leído que el Roku funciona mucho mejor. He leído que el Roku funciona mucho mejor. He leído que el Roku funciona. El Razer está en 700, ahorita lo checamos, sí, cierto, ¿ah? ¿Eh? Que descanses, amigo, y cuídate mucho, espero que hagas más directos, lo vamos a hacer, pero los lunes están fijos ya de directos. Aunque esté peor el internet, vamos a ver cómo le hacemos. Pero los lunes siempre va a haber directos. Ya sea a partir de las 7 hasta las 8 o de las 11 y media hasta las 12 y media de la mañana o la 1 de la mañana como ahorita. Nos vemos. Yo compré una pantalla TLC. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? Wizard, yo también quiero esa. Me da mucho. Ah, creo que está en Amazon, ¿verdad? La chequé ayer. Sí, la chequé ayer. Sí, ya me acordé. Skullcandy, esos de 2000 pesos tienen unos bajos súper buenos. No me aburres, crack. No, no te preocupes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que descanses. ¿Te vas a dormir o te vas a comprar despensa? Obviamente a comprar despensa, pero acostadito en mi camita un ratito ya. Necesito descansar. Nos vemos, Alexis. Gracias, Kay. Nos vemos, Daniel. Me comentaste por ahí una pregunta. Ah, sí, ya te había comentado. Sí, nos vemos, Carla. Que descanses. Nos vemos, Renzo, también. Si sabría si los servicios, pues no, no te sabría decir eso. Muchas gracias, Jorge. Igual que descanses. Nos vemos, Isaac. Nos vemos, Jimmy. Nos vemos. No me quiero. Quiero ver si. Quiero checar a todos. No, no va a pasar ninguno. Nos vemos, Wizard. Nos vemos, Fairy. Nos vemos, Antonio.
Nos vemos, Freddy. Nos vemos, Cat Black. Muchísimas gracias por seguir apoyando, Fer Miranda. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, Arturo. Eso, Arturo, no sé si fuiste tú el que me comentaste de los azules, ¿no? Ya los chequé después. Ya después, cuando estaba en mi camita, les chequé ahí. Nos vemos, Jimmy. Nos vemos, Gael. Nos vemos, Carla. ¿Cómo estuvo, Alejandro? Pues más o menos. Ya después, el día de lunes, les subo el unboxing de todo lo que compré. O el día viernes, y ahí les voy a platicar mi review completísima. Buenas noches, nos vemos, Marco. Nos vemos, Farhab. Sí, los digo bien tu nombre, pero bueno, nos vemos ahora sí. Ahora sí ya me despedí de todos. Nos vemos, Pedro. Ahora sí me despedí de todos. Nos vemos.